O sea, los Goomba Patches o como los hayan llamado, quitan bastante vida. No tienen mucha, pero quitan bastante vida. Y para Mario eso es muerte instantánea, ya sabemos cómo funciona, es ridículo. Los pantalones yo lo hasta el final. En mi defensa no me han dejado cambiar de pantalones, pero no hubiera cambiado de pantalones. Seamos honestos. Lo más probable es que no hubiera cambiado de pantalones de todas maneras. Así que estupendo. Quedan dos. Ahora quedan más de dos. Luigi, te subió velocidad y has subido bastante velocidad. ¿Por qué no has atacado antes que ellos? Hala, venga ya, por favor. Toda la caballería. Por lo menos no atacan todos a la vez. Si no estaríamos aquí media hora. Ya, bueno, pues mira, ahora ya no tengo que preguntarme nada. Otra flor de hielo. No llames a nadie más. Voy a arriesgarme. No llames a los refuerzos. Míralo. Esta zona es. Ah, por favor, acabas de salir. Toma un turno gratis. Me cago en toda tu familia. Ir todos a por Mario. No vaya a ser. Mira lo que os ha pasado por ir todos a por Mario. No me pienso rendir. ¡Oh! Mario ataca antes por algún motivo. Pues ya está. Menos mal. Odio a los bloques. Lo bueno que tienen es que me han regalado un pantalón. Pantalón bloque, por cierto. Va para Luigi directo. Ni hace falta que lo miremos. Es de más defensa y vida y va para Luigi. Pantalón bloque. Para Luigi. 15 más de defensa y ninguna desventaja. Ahí lo tienes. Ponte los pantalones hechos de bloques. Seguramente sean súper cómodos. Nada acartonados. Ah, y recolores. Hola, soy un aldeano de estos de la Villa Yoshi. O de la Isla Yoshi, incluso rojo. Así que corre más rápido. Pero aún así no es nada original. No me sale muy bien el ataque este de flor de fuego. Si me sale bien, hago eso y los mato todos de una. Guay. Míralos, aquí están. Buenos días. Me gustan los pantalones que llevas. Aunque creo que no son pantalones, creo que es como alguna cinta o algo raro. Sois rarísimos. Vamos a. Hacen literalmente los mismos ataques. Creo que les afectaba el fuego. Hacen literalmente los mismos ataques que los cocoteros estos que ya vimos que no eran rojos. Así que ni falta hace verlos. Destrucción y muerte. Lo único que a veces pueden hacer un ataque dos veces, pero no lo han hecho. Nada, no, no, no. Moriréis todos. Por cierto. Espérate. No, mierda, no, no quería hacer el ataque esta vez. Quería mostrar que literalmente se llaman. Exactamente el mismo nombre rojo, o sea, era cocotero rojo o algo así. Nada inspirado el nombre, nada inspirado. Pero me dan pimientos rojos por lo general, así que eso es bueno. Así que no sé para qué he comprado. ¿Podía volar hasta algún sitio desde aquí? Lo más probable. Ah, bueno, no, ya sé qué había que hacer aquí. Vale. Nos han enseñado hace poco que los bebés se pueden aplastar y pasar por zonas así, así que me obligan a hacerlo. Pero voy a tener que hacerlo en dos veces, porque hay una judía en medio y es importante. ¿Otra vez? Vale, ¿no? Se me había quedado bloqueado durante un segundo. Pensaba que se había muerto el mando otra vez. Por segunda vez hoy, pero no, 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 ha sido una falsa alarma. Quiero que me amaséis one more time. Me apasiona mucho lo que es la repostería y. Vale. Eventualmente. No, 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 no. Perder el tiempo ahí me ha fastidiado. A ver, chiquillos. Otra vez, mía. Están hasta preparados ya los adultos. Por amor de Dios, venga. Ahí. Ahora es cuando. Bien, ahora sí, cuando le doy a vuestros botones reaccionáis y si os puedo manejar. A lo mejor hacemos algo. Hay que. Mientras esté debajo de una plancha de estas, tampoco me destransformo. Así que es la forma de llegar hasta el final. Tampoco tiene mucho misterio y la recompensa es una judía. Merece la pena absolutamente. Las judías siempre merecen la pena. Y enfrentamiento, nosotros solos. Para que se vea, cocotero rojo.
Ya está. Fantástico. Lo bueno, que como estoy jugando solamente con los chiquillos, me van a dar dinero por usar objetos. Primero, cuando uso objetos estándar me dan la pasta, y cuando los uso con bebé Mario, además me dan la mitad del dinero que cuesta ese objeto si lo fuera a vender. Así que todo ventaja, sacar los cuartos. No sé si... No he mostrado cuánto dinero me dan a lo mejor los enemigos estos si los mato solamente con los adultos. Pero se nota bastante. Y no me va a servir para nada. Madre mía, ¿por qué no os habéis muerto ya? Joder, soy un rayo, macho. No les he dado tiempo a atacar todavía. Creo que sí que puedo llegar a atacar varias veces antes que un mismo enemigo si tengo la velocidad súper alta. Y los bebés la tienen por las nubes. ¿Vais a morir ya? ¿Pesaos? ¡Qué pesados que sois, macho! Todas mis flores a tomar por saco. No pasa nada, voy a recuperar la mitad del dinero. Ahí está, estaban casi muertos ya. 14 y aumenta el dinero por la medalla de bebé Luigi. Y venga, festival del humor. 40 y pico he ganado. Me parece que, ya digo, me dan 14 o incluso menos de 14. Creo que me dan, si no recuerdo mal, 8 estos enemigos. Si los mato sin utilizar las medallas esas. Así que he sacado dinero y una judía. Maravilloso. Por cierto, no sé qué estoy haciendo. No puedo abandonar a los chiquillos, perdona. Pensaba que podía abandonaros. Pensaba que habría una tubería por ahí. Lástima que no. Pero no pasa nada, está todos juntos, no os preocupéis. Toad, ¿qué me cuentas? ¿Qué sea esto? Seguro que saco para aventureros, pero no sé para qué sirve. Yo diría que es para hacer girar una hélice. Si tuvierais forma de torta, podríais flotar y volar con aire, ¿a que sí? Cuanto más gire, más velocidad de coger la hélice. Imaginad qué aventura. ¡Guau! ¡Qué tutorial soy! Pero si fuese verdad, molaría un montón. ¡Ah! Todas rojas. Mira, sí que había un... Maldita sea. Me he movido ligeramente más de lo estrictamente necesario y estoy avergonzado por ello. No tiene ningún misterio, hay que aplastar a los bebés otra vez más, por si no habías abusado suficientemente de ellos, y ponerte en el ventilador, es lo mismo que ya hemos visto antes, pero con una diferencia. Serán cabrones, me están tentando aquí. No, no, bien, si llego al ventilador no me destransformo, es por no perder tanto tiempo. Y si activo esto, ahora los bebés... ¡Ah, mierda! ¡Pantalla de arriba! ¡Oh, ahí va! Ahora los bebés pueden llegar para acá. Y si caigo bien, que no lo he hecho, podía haber llegado a más bloques. Y voy a intentarlo. Objetos que ganar gratis, lo voy a intentar. Mierda. Perdiendo tiempo con los bebés. A ver, aquí hay un bloque. Que es el que tenía que activar, de hecho. Lo malo es que me van a destransformar. Y destransformado no voy a poder llegar a la otra plataforma que quiero llegar. Pues sigamos a lo nuestro. Aplastando a los bebés y todo eso. Ay, no me inquieta la animación. ¿Por qué siempre intento cambiar con Mario y Luigi? En lugar de con los bebés, nada más que para perder tiempo y que luego no me salga esto a la primera. Se puede hacer todo de una, pero lo hemos tenido que ver en 4 fascículos. Luigi, dale. Bien. Y ahora, si consigo llegar volando hasta el final, a la derecha hay otro bloque. Ahí está. Buen trabajo. Ahora sí. En 10 monedas merece la pena perder 5 minutos de nuestra vida por 10 monedas. El día que no decida perder el tiempo de todo el mundo para conseguir monedas... por favor... a partir de ese día ya no quiero seguir viviendo, ya no soy yo. Es algo ha ocurrido, algo malo. Siempre hay que sacrificar el tiempo para obtener un beneficio, a ser posible, mínimo. ¡Más bloques! ¡Venga! Se han muerto casi todos, pero como si no hubiera hecho nada. Lo peor es que vuelven con toda la vida y Luigi no quita tanta vida como Mario y cuesta más matarlos. Pero claro, como vayan a por Mario, su esperanza de vida disminuye. Es la única cosa. De hecho, creo que puedo matarlos a los dos. Bien. Porque Mario va a atacar al otro, al que está recién salido del horno. Se lo mata hasta el bebé. Deben salir con menos vida. A lo mejor me he inventado lo de que salen con toda la vida. O a lo mejor tienen tan poca vida y
Nunca lo he comprobado, pues siempre les utilizo ataques combinados para matarlos más rápido. Y más flores de hielo. Es raro que en este sitio te den flores de... Ah, hola. Ah, mira. No sabía este sitio. Guay. Más monedas. ¿Por qué no? No tengo suficientes. Siempre puedo tener unas pocas más. Ahora mismo soy totalmente rico, pero ya digo, cambiaría todo mi dinero por un poco más. Nunca tiene suficiente. Hasta que no tenga suficiente como para llenar una cámara acorazada y poderme bañar en el dinero, no estaré contento. Maldita sea de Beluigi, la has fastidiado ahí. Que conste que no te lo voy a perdonar. Podemos haber ganado más dinero. Hasta que no pueda llenar por lo menos una bañera para meterme dentro, no voy a estar contento. Y mil y pico, que parece que... O sea, 4000 y pico parece mucho, pero en realidad no te llegan hasta las rodillas. Entonces, necesitamos más. Más chatarra. A ser posible, si me podéis pagar todo en bronce para que abulte más, mejor. Pero necesito más monedas. ¡Ah, atacarme todos, por favor! ¿Por qué no? Hacerme el nubarrón. Va a ser peor para vosotros. No sé si os lo había dicho. Atacar a Mario. Así tardo menos. Bueno, pues ya está. Se han suicidado. Ay, no me fijan el dinero. Si se fijan el dinero que dan, bien por vosotros. Pero que es más económicamente rentable matarlos con los bebés. Pero no lo voy a hacer porque es súper cansino. Y... ¿qué te estaba subiendo? Vida y defensa, ¿no? 2 y 3 y 2 y 2. ¿Quieres un poco de ataque solo por variar? Es que tienes... tienes 6 regalados. 5, bueno. Es que cuando le subo mucho de lo mismo dejan de darle muchos beneficios y casi no merece la pena. 4, 6... Ah, claro, es que te estoy subiendo lo que no... Voy a subirte una vez más vida porque tienes buenos números aún. Pero aún así, me intentaré centrar en las estadísticas que ya dije que les subiría a cada uno de ellos. No sé por qué me tiro para abajo y hay algún aldeano furioso por ahí. Chiquillos, a volar. Hay un objeto escondido, así que es para nosotros desde hace 5 minutos. ¡Ah, mierda! Conocen mi punto débil. Los bebés no saltan nada. Ya volveremos ahí, por cierto. Ya volveremos ahí. Esa judía no se va a quedar ahí. Me ha engañado. ¡Qué cabrón! Y ahora hay dos. Ah, este ataque tampoco me entusiasma, pero es más fácil de esquivar. Este es el peor ataque. ¡Buf! Eso hubiera matado a Mario definitivamente. Ah, ni siquiera merece la pena utilizar... No se ha muerto. Bien, le quedaba poca vida, pero este está vivo. ¡Au! 95. Ni aunque tuviera toda la vida. ¡Au! ¡Qué violencia! Pensaba, lo más cachondo es que pensaba que le había dado bien. No sé en qué he fallado ahí. Le cura solo la mitad de la vida. ¿Por qué solo te cura la mitad de la vida? Es un poco pérdida, porque así te matan más fácil. Bien, buen trabajo. Chiquillos, vuestro... Mierda. Ah, ya sé. No, espérate un momento. De hecho, es más fácil. Puedo tirarme por la cuesta tranquilamente. No tan tranquilamente. A lo mejor si saltamos... Merece la pena. 4 super champiñones. Hablando de super champiñones, Mario, tienes que curarte. Habérmelo dicho. Es más, Luigi, si me puedes tanquear un poco más, mejor. Listo, todos bien. Guay. Pero antes de nada... Odio que seáis más rápidos que yo. No me mates de una. ¡Le he dado! Lo he soltado bien. Me engaña la cámara. Gástate un champiñón cura, venga. Vamos, la caja por la ventana. Madre mía. ¿Por qué gasta un champiñón cura? No lo sé. Me mata de una este enemigo. ¿Sabes qué te digo? Eres muchísimo pesado. Y como tengo cañones para parar un tren, te voy a matar. Es que paso de ti un montón. ¿155 suficiente? Uf. ¿Qué hora es ya? Bueno, no ha pasado tanto tiempo. Pero es que intentaré pasarme esta zona rápido porque...
Malas intenciones, esperad, chicos. Ese tío quiere luchar contra vosotros. Es más, chiquillos, enfrentaos solamente vosotros a él. Y ya está. Ir para arriba, así ganamos más dinero. Dinero es bueno. Ah, Flores Tandem, supongo. Pequeño fallo. No sé todavía por qué ataco antes con ellos, pero mira, voy a saltar normal. Creo que ya, para la vida que os queda. Tampoco gastar por gastar es tontería. ¡No! ¡Ay! ¡Au! Perdona, Luigi, no lo he visto. Te han dado un poco por el culete. Pensaba que había escapado, digo, ha huido. Por algún motivo se me ha olvidado cómo funcionan estos enemigos. Extraño. Vale, no, pero ya está. Guay. Chiquillos, pasad por el otro lado. Esperad a los adultos a ser posible, pero... Oh, mierda, no. Les he aplastado sin querer. Tengo una idea. Voy a separar a los adultos y a los pequeños porque hay una cosa que pueden hacer aquí los pequeños, que es pasar a la siguiente pantalla. No, tirarse por el barranco y echar para adelante en la tercera dimensión rápidamente para darme cuenta que tenía que haber venido con los adultos todo este tiempo. Bien, bueno, volveré con los adultos, pero la judía esta prometida no podía dejarla pasar, ¿vale? No iba a ocurrir y ahora fácilmente... dejar de hacer contorsionismo. Llamad a los bebés, pero les vais a abandonar como los buenos y responsables adultos que sois, porque hay bloques que coger y es más importante eso que la seguridad de los bebés. Que quede claro. No os confundáis. Y pantalones bloque otra vez, que ya conseguí en una batalla random, así que va, no pasa nada. Y no hay nada más aquí, así que los bebés son libres de avanzar, y por avanzar quiero decir llamar a los adultos, que no os quieren dejar solos demasiado tiempo porque vais a liar alguna parda. Bueno, siguiente zona de la montaña. Porque generalmente ha habido dos zonas en la montaña hasta ahora. En cada zona hay dos subsecciones, ahora hay tres. Porque hacerlo más largo es igual a bueno y vamos a guardar. Porque no se puede guardar lo suficientes veces, nunca.